Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Morel Bullies, la confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. Ford, llega más lejos. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Campeones News. Como siempre, aquí estamos actualizando toda la información que tenga que ver con el automovilismo sin actividad en estos momentos del año. Estamos con el último programa de la temporada 2017, pero continuamos, vamos a empezar a repasar todos los calendarios más importantes de este año y poniéndonos en marcha con el Dakar, que estamos a 10 días de su inicio en Lima, Perú. A mi lado, como siempre, muy elegante, Nara Carolina Jolie, hoy con unos zapatitos plateaditos. Cenicienta, de temporadas anteriores, pero a mí me gustan. Mucha gente del otro lado, feliz Navidad, porque ayer todavía están comiendo lo que sobró del 24 a la noche, mucho té de limón para limpiarnos. Y tenemos un programa de repaso, pero también con muchas noticias, porque como vos bien decías, hay mucho olor a Dakar. Hoy les vamos a proponer repasar el calendario 2017 de la Fórmula 1, donde Lewis Hamilton se consagró campeón anticipadamente en el Gran Premio de México. Todavía faltaba disputar el Gran Premio de Brasil y también el de Abu Dhabi. Pero vamos a repasar el Gran Premio desde el primero, allá el que se ponía en marcha en Australia en el mes de marzo. Previamente nos mantenemos informados con toda la actualidad del automovilismo argentino e internacional. Campeones, la revista de automovilismo. El Super TC 2000 ya tiene campeón. Todos los detalles de una carrera emocionante en el Oscar Cavalén de Córdoba. Además, lo que dejó el turismo carretera con la consagración de Agustín Canapino. Fórmula Renault, las últimas novedades del Dakar y mucho más. Láminas imperdibles de colección. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. El Renault Duster Dakar Team se presentó previo al Dakar 2018. Faltan pocos días para la iniciación de la competencia que será en Perú, Bolivia y Argentina. Emiliano Espataro y Santiago Hansen por un lado. Pascal Maimón, nada menos que el francés que ha ganado el Dakar 2002, estará navegando a Carlos Sousa, un portugués con la otra Renault Duster del equipo argentino. Hablamos con los protagonistas en la conferencia de prensa. Sí, la verdad que este año les dieron a los autos de 4x4 algunas ventajas reglamentarias y bueno, al hacer esas modificaciones cambia bastante, ¿no? Se le dio más recorrido de suspensión, tanto en la suspensión delantera como la trasera, por lo que hay que cambiar los amortiguadores y también al tener tanto recorrido de suspensión, las rótulas de la parrilla se estrangulan, no llegan a tener tanto recorrido, por lo cual tuvimos que poner rulemanes en la parte de la parrilla que va sujeta en el chasis y cambiar las rótulas que va del lado del portamasa. Este auto, con respecto al auto de la versión anterior, tiene también como diferencia las ruedas de auxilio. Antes las llevábamos en la parte trasera, ahora la tenemos en el costado. ¿Cuál es el mecanismo para abrir? No es tan fácil, pero... Es un trabajo que se hace junto al navegante. Sí. Pusimos las ruedas en el costado para intentar tener el peso del auto entre los ejes, ¿no? Creemos que cuando el peso está dentro de los ejes, el auto se comporta mucho mejor en las ondulaciones, en los saltos y en los terrenos más difíciles, ¿no? Con esto también lo que se hizo fue tener la suspensión trasera independiente y si bien es una ventaja en las partes de dunas, en las partes de caminos, todavía no la tenemos tan bien definida, nos falta trabajar un poco en la puesta a punto, encontrar el espiral y el amortiguador indicado para la suspensión trasera para que sea tan estable como la otra, ¿no? El auto también al tener más recorrido de suspensión ganó altura y también se hace un poco más inestable en las partes de camino. Así que trabajamos un poco en la puesta a punto de eso y bueno, lo fuimos mejorando. Todavía nos falta
posiblemente etapa tras etapa vayamos trabajando y mejorando un poco eso. El interior del auto está hecho en carbono y con eso se bajó muchísimo peso. También las butacas son de carbono y se le baja más de 4 kilos a cada una. Y así, trabajando en los materiales que no son críticos, o sea, nada, sin tocar suspensión y sin tocar la parte de la estructura del auto, se va bajando un poco de peso. También toda la carrocería del auto está hecha en carbono y también, como verás, mucho más finito creo que eran los años anteriores para poder lograr esa ventaja reglamentaria que nos dieron. Nos dieron 70 kilos menos y no es fácil bajar en un auto cuando ya lo tenés definido 70 kilos. Así que logramos bajar mucho, 30 kilos de esos 70 que nos dieron, así que estamos 50 kilos pasado de lo que deberíamos estar, pero bueno. La verdad que cuando el reglamento sale tan cerca de la fecha hay muchas cosas que ya no puedes modificar y que tenías definida en el auto y bueno, no puedes aprovechar del todo. Pero aprovechamos bastante eso, la suspensión por completo, los 280 milímetros que nos dieron de recorrido contra 250 que teníamos y bueno, y el peso del auto, en vez de bajar 70, bajamos 30 para este año. Ya habíamos bajado 70 el año pasado, así que bueno, estamos bastante bien. Como siempre, el Dakar se vive en Campeones por Rivadavia. Desde el 3 al 21 de enero, una cobertura espectacular con récord de horas de transmisión. Periodistas en cada etapa de Perú, Bolivia y Argentina. Y el avión transmisor volando sobre los protagonistas. Avión, avión. Adelante, adelante el avión. Una vez más, Campeones es Dakar, seguido por Rivadavia, con los relatos de Carlos Alberto Legnani y el equipo número uno en automovilismo. Campeones, un eco en todo el país. El equipo Mini X-Raid presentará una alineación para el Dakar 2018 con 7 autos. Por un lado estarán los pilotos que correrán con el 4x4 convencional, pero por supuesto con una evolución del que ya se usó en la última edición. Y por el otro irán los pilotos que estrenarán el prototipo Buggy. Al Mini A4 Racing lo manejarán el español Nani Roma, el mendocino Orlando Terranova, el polaco Kuba Prigonski y el chileno Boris Garafulik. Lo más saliente de este auto es que se ha logrado reducir hasta 120 kilos su peso respecto a su modelo anterior. Mientras tanto, el nuevo modelo de dos ruedas motrices lo manejarán el finlandés Mikko Hirvonen, el estadounidense Bryce Menzies y el saudí Yazid Al-Rayi. Los dos modelos usarán un motor diésel de 6 cilindros en línea y 3.000 centímetros cúbicos. El año pasado faltaban 17 días para largar y se esfumó una gran posibilidad en la vida deportiva del salteño Kevin Benavides, que tardó en recuperarse después de ese accidente, pero lo hizo a paso firme. Y con el absoluto apoyo del equipo oficial Honda, no solo se recuperó, sino que cumplió con las fechas del Mundial de Cross Country, donde fue subcampeón mundial y celebró un inolvidable triunfo en el desafío Ruta 40 Norte. El argentino junto a Juan Barreda, Paulo Goncalves, Mika Metje y Ricky Brabec conforman la escuadra oficial de Lala Dorada. La cuadragésima edición del Dakar promete ser la más dura, al menos entre las 10 disputadas en Sudamérica, y el equipo Honda está preparado para ir una vez más por el triunfo que le viene siendo esquivo. One, la revista premium de Campeones. Si bien Honda y KTM acaparan todos los focos de atención cuando se habla de la categoría de motos, el equipo Yamaha quiere dar la sorpresa en el Dakar y poner en apuros a los dos grandes. Para ello, en esta edición, contarán con la nueva Yamaha WR450F Rally, una moto que ha sido diseñada para sortear con éxito los terrenos más exigentes. De cara a esta carrera, el equipo de la marca del diapasón contará con 4 pilotos: Adrián Van Beveren, Xavier de Sultré, el argentino Franco Caimi,
de gran crecimiento en estos últimos tiempos, y Rodney Fagotter. Tras los ensayos, queda claro que la moto es más ligera, más rápida en línea recta y más consistente en condiciones cambiantes que su antecesora. El experimentado Jordi Arcarons será, en última instancia, el líder de este proyecto, al menos en su faceta deportiva, y siempre con un papel muy cercano a los pilotos. Federico Villagra, Adrián Chino Giacopini y Ricardo Torlacci ganaron el pasado Rally de Marruecos sin fisuras en su trabajo, y eso los coloca con el Iveco entre los más destacados de la división de camiones y entre los candidatos a luchar por la victoria en la 40ª edición del Dakar, que se inicia en Perú el 6 de enero y luego transitará por Bolivia, terminando en la Argentina en Córdoba. Los camiones rusos KAMAZ, que se lucieron en el Rally Camino de la Seda en julio, son la referencia de rendimiento para Villagra y compañía, y obviamente los rivales a vencer. Pero en los papeles están súper competitivos, porque en territorio marroquí, cada vez que aceleraron en busca del límite, quedaron entre los mejores tiempos generales, inclusive de los coches. En algún momento solo detrás del Peugeot de Sebastián Loeb y la Toyota de Nasser Al-Attiyah, confirmando que la velocidad del vehículo del equipo de Roy está acorde para pelear una competencia de primer nivel contra cualquiera.